Bueno, hay que recordar, primero irnos un poquito más atrás, al mes de marzo, que fue cuando la agrupación Hijo impulsó que se pintaran los pañuelos acá, dentro de una campaña nacional que es que si borran un pañuelo pintamos miles. Y los pañuelos estaban pintados acá alrededor de la Estatua de la Libertad, pero en vísperas del 9 de julio hubo quien vino a taparlos y los manchó. Entonces surgió de diferentes organizaciones sociales, políticas y de organismos de derechos humanos venir de nuevo a repintarlos y a pintar muchos más. El pañuelo ha dejado de ser el símbolo circunscripto a la desaparición forzada de personas, trasciende eso, trasciende a lo que es la verdadera lucha popular, trasciende a que es luchar por los derechos del pueblo. Ya la gente se ha apropiado del pañuelo, ya no queda reducida a las madres de Plaza de Mayo, ya está mucho más allá, ha tomado su vuelo, y es lo que está pasando hoy en esta plaza. La lucha continúa, eso no nos desmoraliza, esto te da la pauta de que la lucha sigue firme y con fuerza. Y quedarán ellos, la historia de ellos no se va a acordar.